convocado por el Centro para el Desarme, Uso Pacífico de Energía Nuclear y la Paz de la Universidad Central de Venezuela. El rector Chirinos venía al acto, pero por los problemas de las últimas horas nos ha llamado a excusarse. Sin embargo, quienes hablan, el coordinador del centro, habemos varios acá del centro, y hemos querido tener la presencia del escritor David Calzó, cuya obra está entre nosotros. Quisimos hacer esta reunión dentro de sus obras, dentro de su mundo, para hablar de un tema que es grato y por el cual estamos trabajando, como es el tema del desafío de la paz frente a la guerra. En el caso de Nabil, él es libanés, un país herido, maltratado por una guerra de varios años con miles de muertos, y donde tal vez en sus cuadros hay la expresión de esa angustia, de ese dolor, de esa impotencia ante un conflicto muchas veces ajeno al propio país, pero donde cada libanés lo sufre en carne propia. En ese sentido, agradecemos la presencia del cónsul de Líbano con nosotros, coterráneo de Nabil Calzó, y también del representante de la Embajada de Siria, quienes nos honran con su presencia en este sencillo acto y que a la vez muestran esa solidaridad por la paz de los países del Medio Oriente. El Centro por el Desarme de la Universidad Central de Venezuela por la Paz trabaja en esta dirección. Hoy, en un diálogo con jóvenes poetas sobre la paz también y el desarme, y algunas palabras de Nabil sobre su obra. Nabil Calzó expone en Caracas, ya lo hizo una vez en Maracaibo y está abierto a América Latina. Es una pintura dura, brusca, fuerte, de colores intensos, donde aparentemente nunca se ve el cielo ni colores azules, tal vez por la demostración de esa angustia y ese dolor de un mundo en destrucción y de un mundo en guerra. El doctor Molina Martí, médico, miembro de la Asociación Mundial de Médicos contra la Guerra Nuclear, decía hace rato que se respiraba en esta exposición eso que él ha llamado el apocalipsis, y la exposición ha tenido ese nombre, el apocalipsis según Nabil Calzó. Apocalipsis es una palabra del griego que significa precisamente mostrar, y el apocalipsis de San Juan en el Evangelio es mostrar lo que serían los últimos días. Yo creo que si el hombre no racionaliza su vida y su existencia, si no cambia de las armas para la muerte a la técnica para la paz, si sigue con los misiles que en 30 minutos están de un continente a otro, y que de un submarino o de un avión en 7 minutos pone la guerra en la decisión final, y que son ya no una bomba como la de Hiroshima, donde el ser humano vivió estos horrores, sino que son casi 1 millón de bombas en los arsenales nucleares, con más de 13.000 millones de toneladas de TNT y capacidad de destruir 6 o 7 veces el mundo. Si el hombre no cambia, ya esto no será pintura ni será literatura como en los poemas que vamos a escuchar, sino que será la realidad que nos va a tocar vivir, porque estamos contra la guerra, porque estamos por la vida. Estamos también hoy con la poesía por la vida y con la obra y la pintura de Nabil Calzó.